señor Pablo Salaquet Said, alcalde de la Municipalidad de Santiago, presente. De nuestra consideración, los abajo firmantes y como dirigente del Movimiento por la Educación Pública, queremos manifestarle nuestro más profundo rechazo a los desalojos de liceos en la comuna de Santiago que se han producido esta madrugada. Lo único que está induciendo a más violencia es la represión a las justas demandas que los estudiantes hacen por una educación pública de calidad y gratuita, por el fin al lucro, por una verdadera reforma tributaria que permita redistribuir ingresos y recaudar los fondos para un sistema de educación pública fortalecido, democrático y no segregador. Esperamos que usted asuma sus responsabilidades con los estudiantes y la comunidad escolar de los establecimientos de su comuna y que no se lave las manos diciendo que este tema se escapa de sus manos, porque no quiere aparecer como responsable de las consecuencias de los desalojos. Desligarse de la situación que afecta a los estudiantes lo vuelve cómplice de la falta de voluntad de gobierno para responder y conducir esta gran demanda social. Lo convocamos a mostrar su voluntad de defender la educación pública, como ha dicho en la prensa, rechazando el ajuste tributario que en estos días se discute en el Parlamento, ajuste que contempla la devolución de impuestos a aquellas personas que pagan por educación particular. Esas medidas no son otra cosa que el aniquilamiento de la educación pública que usted como alcalde hasta ahora le toca administrar. Lo llamamos a ser parte de las soluciones y no del agravamiento del problema. Que un gobierno que utiliza o que violenta a través de la fuerza policial decisiones que son tomadas de manera democrática por parte de los estudiantes es un gobierno autoritario. Este es un momento crítico, lo que está pasando no es menor, lo que está pasando en Chile requiere una respuesta y el gobierno tiene que entender que su postura en educación no es mayoritaria, que no representa a la gran mayoría y ante esa situación, por un sentido, por un respeto a la democracia, el gobierno tiene que responder de una vez por todas las demandas del movimiento estudiantil, el movimiento social que defiende la recuperación y el fortalecimiento de la educación pública, que dice que hay que terminar con el lucro y que además señala que el ajuste tributario que propone y que impulsa con tanta fuerza no va en la dirección de esta demanda, sino que todo lo contrario, atenta contra la demanda del movimiento por la educación, atenta contra la educación pública. Aquí lo único que atenta contra y desprestigia a la educación y atenta contra la educación pública el movimiento estudiantil son los proyectos de ley, son las propuestas de reforma que está impulsando aisladamente el gobierno, porque con esas propuestas se está confrontando a la mayoría ciudadana y no solamente a la mayoría ciudadana, sino que también a una mayoría política que no está de acuerdo con eso. Entonces un gobierno aislado que realmente en este momento tiene que entender que sus propuestas no son mayoritarias y así de simple. Entonces, ante eso, el gobierno tiene que escuchar a la ciudadanía, escuchar a los estudiantes secundarios y realmente atender estas demandas. Evidentemente, el alcalde en primera instancia tiene que responder porque él ha llamado a los desalojos, pero el gobierno central a nivel nacional tiene una responsabilidad política porque esto está sucediendo producto de que no ha dado respuesta por más de un año a las demandas de una gran mayoría de ciudadanos. Entonces, ese es el problema, esa es la situación crítica que en el fondo se materializa en esa situación que se vivió ayer de la quema de un móvil, cuestiones ya extremas. Entonces, nosotros queremos evitar esta situación y para evitar esta situación necesitamos que el gobierno responda. Porque la gente siente que esto no es democrático, que la respuesta que da el gobierno, la postura que tiene el gobierno no es democrática. Entonces, ante una situación antidemocrática a nivel nacional, se agudiza el descontento.